noches, mis queridos participantes. Nuevo episodio patrio. Continuamos con las celebraciones de fiestas patrias. Y qué mejor forma de hacerlo que con el pedazo de programón que tenemos preparado para todos ustedes, de verdad. Tremendo programa el que hemos preparado. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. ¡Ay, me encantan las fiestas patrias! Participante Palma, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenas noches, Peláez, jurado, Backyardigans, todo el Perú. Bienvenidos a un capítulo más. Hoy día es feriado. Feriado. Me siento feriado, como que... Qué bonito, qué de bonito. De feriado. Y nosotros lo celebramos aquí, de esta forma maravillosa, en este programa hermoso que lleva tanta alegría a los hogares peruanos. Me encanta. Eso sí, con una pequeña pena, porque se fue la participante Esteves, se nos fue, fue eliminada en nuestro último episodio. Y ustedes están acá. Sí, bueno, los sobrevivientes. Es un nuevo amanecer para todos los jugadores. ¿Qué nos tocará? Participante Fuller. Peláez. Muy buenas noches. ¿Cómo se siente usted? Usted es muy fuerte. Si fue una sobreviviente, usted en nuestro último episodio. Bueno, prometo entregarles todo y no quedarme con nada. ¡Hala! A ver, entrégame 50 soles. Esa es la actitud. Buena suerte, participante Fuller. Hoy renazco como Ale Fénix. Participante Espolla, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se siente usted? Peláez, yo estoy un poco nerviosa porque si se dan cuenta, estoy en aquella estación maldita. ¡Oh! Claro, la estación maldita. Es la estación maldita de la crisis. Esta y bueno. Esa. Muy bien, muy bien. Entonces es... A mí no. Muy bien, entonces... ¡Atrás! He pedido que la pongan ahí. ¡Ay! Me da una pena que estés en la estación maldita. Participante Salas. ¡Hola! Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Estoy emocionada, un poco nerviosa, ¿no? Nuestra comida es tan amplia, tan vasta, conocemos tan poco, pero voy a dejar todo en la cancha, amigo Peláez. Bien, bien, bien. Esa es la actitud, participante Salas. Esa es la actitud. Con todo, participante Salas. Sí se puede. Bueno, señores, se acabaron las bromas. Se acabaron las bromas. Pero... tengo una buena noticia para ustedes. Una noticia, perdón, una noticia que les va a encantar. Porque esta noche va a ocurrir algo que ya ha ocurrido antes. Ha ocurrido antes, pero estoy seguro que a ustedes les va a gustar muchísimo y va a ser como una inyección anímica. Y además de eso, les va a ayudar muchísimo en el primer reto de esta noche, porque realmente el primer reto de esta noche les diría que es casi un experimento. Es algo que no hemos hecho en esta cocina. ¿Cómo que un experimento? O sea, estamos empezando fuertes el día de hoy, estamos empezando complicados. ¿Cómo que experimento? O sea, que nunca se ha hecho. Y de verdad van a necesitar todas las manos posibles. Por eso, esta noche, les hemos traído refuerzos. ¿Refuerzos? ¿Será mi Sergio nuevamente? ¿Cómo refuerzos? ¿Refuerzos para qué? ¿Para cocinar con nosotros? Y ustedes estarán preguntando, ¿quiénes son esos refuerzos? Pues esos refuerzos son su familia, señores. Ingresa a la cocina del gran chef famosos, Chana, la mamá de Katia Palma. ¡Ay! Bienvenida, Chana. ¡Buena! ¡La gente es acá! ¡No deberías estar aquí! Teresa Ocampo, del mercado de Palermo, acaba de ingresar. Gracias. Ingresa Cecilia, la tía de Natalia Sala. ¡Buena! Hola, Cecilia. ¡Buena! ¡Los difuerzos! ¡Los difuerzos Salas! ¡Mi tía Chechi! La Chechi Sala. Cocina buenazo. Ingresa Brian, el esposo de Laura Espolla. Pero que ven mis ojos. Uy, no voy a tener un gran refuerzo el día de hoy. Oh, ¡vamos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Camina por la sombra, pero con la luz te puedes derretir, bombón. Y desde Estados Unidos ingresa a la cocina el gran chef famosos, el famoso George Fuller, el papá de Ale Fuller. El hombre de los consejos, señores. Por aquí. Ay, Dios mío, el gran chef no es todo de más. Te amo, papi. I love you. Muy buenas noches, bienvenidos, Chana, George, Cecilia y Brian. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta fecha tan especial.
Chana, ¿cómo te sientes de estar aquí en la cocina del gran chef Famosos? Famosísima. Qué bonito, me alegra, me alegra. Feliz, feliz de estar acompañando a mi hijita querida. ¿Tú qué tal cocinas, Chana? ¿Tú no has visto mis fotos? Bien, ¿no has visto mis fotos del 2000? Bien. Bien, bien. Ahora lo entiendo. Ya, pues, hijito, pon de tu parte. Cuando yo me mudé allá por los años atrás... 20. Sí, más o menos. Y me regaló como herencia un recetario hecho a puño y letra donde me ponía cada cosa que tenía que hacer. ¿No es cierto, mamá? Así es, hijita, porque la verdad que ella no sabía ni picar cebolla. Participante Fuller, ha venido nada más y nada menos que George Fuller, de verdad, no lo creía, no lo creía. George Clooney, será George Clooney, George, Ale... Me confunden. Ale nos ha contado algo. Es cierto que el otro día hicieron una videollamada donde tú le enseñaste todos y cada uno de los tips para que Ale pueda seguir prosperando en esta competencia. Bueno, un saludo a todos los jueces, primero que nada. Es un rey. La verdad es que han sido más de una y hemos estado en unas maratones, o sea que los dos terminábamos rendidos, pero contentos porque cuando me contacta la producción, yo estaba en la piscina el domingo en Las Vegas y me dice, ¿puedes venir? Y yo digo, por ella. Y a las 11 estaba en el aeropuerto. Qué gracia, claro, acá estoy. Que solo haría un padre. O sea, por venir, George. Brian, bienvenido. ¿Cómo estás, Brian? Aquí, nervioso. ¿Nervioso por qué, Brian? Además, tengo entendido de que tú eres un gran chef. Así que tremendo refuerzo que tiene Laura Espoy el día de hoy. No, eso piensan, pero la que cocina bien es ella. Cóllate, se supone que no cocino. No dije nada. No, pues... No. Cecilia, muy buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo te sientes de estar aquí en la cocina del gran chef Famosos? Feliz, feliz de estar acá, de acompañar a Nati. Súper, súper contenta. Su primera sobrina. Que yo soy la cocinerita de firulete y de ajustado corcelete. Ay, ya, cocina buenazo, se hace así unos buffets. Criollos de chifa, yo como, ella cocina, ¿no? Ella nos ha hecho los verdaderos banquetes familiares. Todos los demás comemos y ella cocina que te cocina. Ya la hicimos, tía. La tía Sisi. Bueno, momento de hablar del primer plato de esta noche. Pero antes de hablar del primer plato de esta noche, quiero contarles que la dupla que logre cocinar el mejor primer plato esta noche, se quedará hasta el segundo plato de la noche también, señores. Así que... Obviamente, de que me quedo. Las alas. Ponte las pilas, porque si tú cocinas mal, vas a quedar como el real payaso. Yo vengo de apoyo, es en ti. Así que, querido jurado, ¿cuál será ese primer plato de la noche? Bueno, Peláez, usted sabe que en 28 de julio muchas veces prendemos el fuego, la parrillita, ponemos unos anticuchos, unos choncholíes, pero también ponemos lo que les voy a mencionar. Unos deliciosos... panes con chorizo y chorizos artesanales con salsa agridulce. ¡Buenazo! Y los van a hacer desde cero, ¿ah? ¿Eh? Porque si no, ¿qué gracia tiene? Meter el chorizo adentro del pan. Eso. Chorizos artesanales nunca en mi vida hemos hecho. Ni mi mamá ni yo. Es un abuso. Es un abuso. Reclamemos. ¿Nos van a dar carne molida? No, tenemos que. ¿Y nos van a dar la tripa? ¿Qué tripa? La tripa, pues, donde se va a meter el chorizo. ¿Qué? ¿Nos van a dar una tripa? Como nosotros pensamos en ustedes y queremos que prosperen en esta competencia, de verdad, les vamos a dar... ¡el pan, señores! ¡Tenemos eso, el pan! ¡Gracias! Ya con eso ganamos. Ya, pues eso sí hubiera podido. Ya, ¿para qué más? Así que, por favor, queridos participantes, acérquense, por favor, para que nuestro jurado les pueda dar la receta esta noche. Van ustedes, ¿no? Van a ir a los fríos de Redondos y van a sacar una bondiola y una panceta. Vamos a trabajar con las mismas cantidades de ambos. Más o menos 500 gramos de cerdo es lo que necesitamos de cada una de ellas para que puedan hacer unos 6 chorizos. Entonces, esta carne la van a picar a cuchillo, súper pequeñita, pero a la panceta le van a quitar la piel, por favor. Entonces, tenemos las carnes picadas. Sugiero que una vez que la han picado en cubos pequeños, la pongan en la tabla, cojan dos cuchillos y le den con dos cuchillos para tratar de achicarla un poco más, ¿no? En pedazos más pequeñitos. Una vez que tenemos eso, lo reservamos en un bowl y lo vamos a condimentar con sal,
pimienta negra, pimienta blanca, páprica, perejil picado súper fino y ajo picado súper fino también. Mezclamos todo esto, le agregamos un golpe de vino blanco, amasamos esto bien, tenemos esta masa lista y la vamos a poner en una manga con esta boquilla, que es una boquilla lisa. Doblamos la manga, esta es la manera de cargar una manga. Doblamos la manga, la cargamos con nuestra farsa, con nuestro relleno de carne, ¿no? Perfumado con todos estos aromáticos. Y vamos a empezar, sugiero que esto lo trabajen de a dos, y vamos a empezar a embutir esta tripa. Acá tenemos tripa animal, este es el intestino delgado. Este intestino viene recubierto en sal como método de conservación, así que está súper salado. Ni bien lo tengan con ustedes, empiecen a desalarlo, a desangrarlo, cambiándole el agua constantemente, porque si no, les va a quedar salado. ¿Tú has comprado alguna vez tripas? No, yo he visto las tripas de pollo, pero pues son más chiquitas y en la vida tampoco lavarlas ni nada. Ni nada. Es un asco, pues, francamente es un asco. Pero felicito a las personas que lo hacen, ¿no? Felicitación desde acá, de corazón. Una estrellita. Van a abrir una de las puntitas, como acá, queda totalmente abierto, lo van a encajar en la manga y van a ir apretando la manga para ir cargando, embutiendo, por eso se llaman embutidos, ¿no? Embutiendo la farsa dentro de la tripa. Una vez que tengan embutido toda la tripa, la van a ir separando en segmentos. Necesitamos 6 chorizos, así que les sugiero hagan unos 8, por si alguno de estos explota en el camino. Y la mejor cocción para un chorizo siempre será a fuego medio, medio bajo. Ahora Nelly les va a contar la salsita y la guarnición. Lo primero que vamos a hacer es, en la sartén donde vamos a preparar los chorizos, con esta grasita que nos ha quedado todo este saborcito, vamos a cortar una cebolla blanca en pluma y la vamos a dorar un poquito, con un poquito de ajo picadito también y ají limo picadito. Doramos bien estos 3 ingredientes y luego de esto le vamos a agregar Big Cola. Media botella aproximadamente de Big Cola para que le dé un sabor dulcecito, porque esta es una salsa agridulce. Entonces, esto le va a dar el dulzor adecuado, porque Big Cola se caracteriza por su sabor y su textura deliciosa, que les va a ayudar a que el dulzor quede perfecto para esta receta. Luego de esto, una vez que agarre la textura de salsa, le vamos a agregar guión rallado, le vamos a agregar sal, pimienta, y por último, un poquito de culantro picado chiquitito o enchifonado. Revolvemos bien y ya tenemos nuestra salsita agridulce lista. ¿Qué crees tú que le voy a poner a un choripán? ¿Qué salsa? Conociéndote, seguro le vas a querer agregar tu chimichurri. Claro que sí. Vamos a hacer chimichurri. Muy bien. Queridos participantes, por favor, regresen a sus estaciones para poder darles la información importante. Bien, queridos participantes, información importante. Para la preparación de esta receta vamos a tener exactamente... 2 horas. Sí, 1 hora por lo menos. Mínimo. 60 minutos. Sí, 60 menos, minutos. Esa es la actitud. No nos va a alcanzar el tiempo. ¡No! Bueno, y vamos a tener que hacer una porción de 2 panes con chorizo y 2 porciones de chorizo con salsa agridulce. ¿Entendido? Muy bien, participantes, buena suerte. Recuerden que al final de esta noche solamente 2 de ustedes serán salvados y 2 de ustedes irán a la temida noche de sentencia. Buena suerte, queridos participantes. ¡Estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A pan con chorizo y salsa agridulcear! Aquí, aquí. Ya, ya. Ay, esto parece el fin del mundo. Carrito chocones, todo. ¿Es el fin del mundo? ¿Es el fin del mundo? Más o menos, algo así. Lleva, lleva, lleva. Toma, es gratis. ¿Por qué hay tanta gente en el mercadito? O sea, esto parece ya pandemia, cuando la gente se ranchaba las cosas. Y eso que no hay papel higiénico para que te lleven. Es
tía, por favor, corta bien la carne. Tiene que quedar como carne molida. ¿Ya? A ver, ¿cómo vas a cortar? Sí, sí, sí. Con los cuchillos. Tranquila, tranquila, tranquila. Ya lo hicimos. Van a ver que la que cocina es ella, no yo, ¿eh? A mí me encanta y estoy emocionadísima que vas a cocinar conmigo hoy día, porque siempre hemos cocinado y lo hacemos perfecto. Ninguno se mete en la parte del otro, pero nos complementamos espectacular. Yo creo que hoy día vamos a ser el dúo ganador. Sí, perfecto. Y aquí mínimo no me vas a regañar. También te voy a regañar aquí. Ay, abuelo, no, dice ya como que no le saques mucho la grasa, ¿no? Mi pimpollo dijo que había que poner alguna grasita en la carne para que el chorizo no salga tan seco. O sea, como tú comprenderás, tengo que cortar bien la grasa. Ay, qué graciosa esta, ¿no? No te pases, ¿ah? Tengo que mezclar bien la grasa con la carne para que salga un chorizo exquisito. Ahorita la vuelvo a llenar. Me volé. ¿Ah? Ay, me rebané porque mi piel es delgadito. No, tía, te abandonaste porque estabas desesperada. Bueno, sí. Pero ya, tu piel es delgadita. Es muy bonito ver cómo los participantes, y en este caso los familiares, también se involucran tanto con el proceso culinario, al punto como el que vimos ayer con Belén, que realmente me emocionó escucharla hablar y ver que está tomando una decisión de vida de ir por un camino culinario, ¿no? Estudiar gastronomía. Qué bonito lo de Belén. Es lindo ver, como tú dices, ¿no? Cambiando vidas en broma y broma, la verdad se asoma. Y lo estamos viendo. Gracias, amigos. Ese animal está vivo. Acabo de abrir el paquete y ¡pah! De frente al ojo. Esto no es posible, ¿ah? Felizmente que tú no lo abriste. Pero cocina no. Cocina con lentes, pues, hijita. Participantes, quedan 50 minutos. ¡Uy! Justo me tenía que venir a cortar hoy. O sea, no me he cortado casi en ningún momento de la competencia y hoy me tenía que cortar. Y doble. ¿Me puedes poner otro curita acá? Porque no me volé uno, sino dos. ¡Ay, Jesús! Se vuelve a cortar. Chana, ¿y esta es la primera vez que has aparecido en televisión o ya has estado otra vez en televisión? Una vez me invitaron cuando ella salió con el programa de... No digas de la competencia. Un programa de la tarde. No, de verdad. De la tarde. Un programa de la tarde. Que me invitaron para ver cómo era ella, si era desde chiquita igual. Claro. ¿Y cómo es ella? ¿Es igual? Tal cual. ¿De chiquita era igual? Tal cual. Tal cual. Y te hace caso. Te hace caso de rebelde. Porque es un poco rebelde acá. Ay, no. Si dicen conversación, la primera que va a conversar es a Kanga. Mientras que yo estoy sudando, así se pone a conversar con Peláez. Porque no me puedo resistir porque es un chico muy encantador. ¿Ya ves? Es bien chévere. Lindo es. ¿Cuál sería el tipcito principal de George Fuller de la mano del mismísimo George Fuller? En vivo y en directo, el tip señor. Con el que te gustaría que todo el público peruano se quede en sus casas. George, yo, este es tu momento. Yo pienso que uno tiene que divertirse en la cocina. Sí. Si no, nunca va a salir buena. Qué bonito. ¿No? A divertirse en la cocina y en la vida también. Ese es el mejor. Esa es la filosofía de vida. Cuidado, cuidado. Ah, no. Cuidado con Pelar. Han convertido esta cocina en un musical. Ajá. En un musical de percusión. Muy bien, muy bien. Ah, tú también cantas, tú también cantas. Obvio. La cocina de Natalia. Y la tía Cecilia. Ya tenemos hasta jingle. Ajá. Muy bien, perfecto, perfecto. Dios mío. Comprometida. Dios mío, no podemos negar. No, no, Dios. No, ay, no, amigo, mejor. Mejor tú acá y. Perdón, tengo miedo. Tú acá y miedo, yo acá. Tranquilo, tranquilo. Bien, tranquilo. Bien, de verdad. Pero que está comprometida, está comprometida. Dios mío, madre mía, no podemos negar que está comprometida con la tarea. Sí. ¡Papito! ¡Vamos, mi amor! Laura, ¿ustedes normalmente cocinan juntos? Sí. Sí, ¿cuál es el plato que mejor les sale juntos? Honestamente, no tenemos. No se puede decir en la tele. ¿Y el otro? ¿Qué le pasa? No sé, como que había dado, ¿no? Ya sabemos, ¿cómo? Ya sabemos. Ya, pero esta es televisión familiar, ajá, chicos. Sí, un favor. Gracias, se cuidan, mil besos. Brian, una de las cosas que más nos ha sorprendido de Laura es que en este programa siempre ella da un secretito. Sí. Da algo adicional, algo que no dice el jurado, ella lo da. Eso está increíble. Sí, vamos a ver qué se le ocurre hoy a la señorita. Sí, a mí algo siempre se me ocurre. Laura siempre es creativa, le gusta que meterle, que quitarle. La vez pasada le agarró la manzana, pensé que le iban a quitar, pero les gustó. Muy bien. Ella sabe qué hace. Hay uno que siempre tiene que arriesgar en la vida para ganar. A veces va bien, a veces va mal, pero la mayoría de veces va bien. Papito, una canción dame. Cántame, cántame, que siempre estoy para relajarme. Ok, cantemos. Va. ¿Dónde se duerme? Tus ojos chinitos, cariño bonito, ¿por dónde andarás? Aquí estás. ¡Ah!
Participantes, quedan 40 minutos, señores. Esto de acá está muy bien que lo estés estirando así porque vas a poder controlar la cantidad de sal que le echas. Piensa que estás salando un matambre, ¿me entiendes? Ajá. Piensa que estás salando una pieza de carne. Entonces vas a tener, va a tener sentido en tu cabeza la cantidad de sal que le estás echando. Porque no tienes profundidad, está delgadito, ¿no? Se ve muy bien esto, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya está mojado con vino también? Sí. Ya, ya está bien. Todo. Ahorita vamos a probar. Perfumado, saborizado todo. Sí, vamos, sí, a, vamos a probar, a ver. Mira, están haciendo caso al consejo de Giacomo de probar antes de embutir. Antes que sea demasiado tarde. Claro, para ver la sal. Y vamos a hacer, yo voy a hacer una salsa chimichurri para el pan con chorizo. ¿Te va a dar el tiempo? Pregunto. Chimichurri. Laura, sí. Hola, ¿qué tal? ¿29? Sí. ¿Perú? Chimichurri. ¿Cómo que? No va. Sí, gracias. Te cuidas. Mil besos. ¿Cómo van? Lo más difícil ha sido la cortadita de la carne. ¿Ya está la panceta ahí también? Están las dos, pero todavía me queda un poco más ahí. Un poco más todavía. Y esta es la panceta. No dejen de aprovechar, que hay que quitarle la piel y no dejar de utilizar la grasa. Okay, ahorita. La proporción que yo veo me parece muy magro. Le falta más grasa. Me parece que le falta un poquito de grasa. Ahorita le metemos. ¿En la panceta sí has retirado grasa? Sí, pero le dejo un poco porque ya como dijo que es un poquito. Tiene que haber buena proporción de grasa, sí, porque veo ahí más bien que está muy... O sea, con carne, mucha carne, grasa. Yo te recomendaría que le pongas un poquito más. El ratio es mínimo 20%. Sabor. El ratio es mínimo 20%. Pero no solamente un poquito de la grasa. Sí. A ver, detengámonos un minuto. Si este es tu 100%, ¿cuánto es 20%? Necesitas más. Ya. Estás todavía más que eso. Ya, perfecto. Calcula bien, quítale el pellejo y usa la grasita porque lo rico de un chorizo es sentir esa jugosidad, ese sabor. Y en realidad la grasa va a hacer que se cueza lo que está dentro del chorizo. Exacto. Así es, señora. Voy a sacar todo acá esto. Acá la pregunta es si me va a alcanzar para los 8 chorizos. Acuérdate que son 6, en realidad 8 por si acaso se nos reviente o algo salga mal. Participantes, quedan 30 minutos. Tú no harías esto, porque mira. Pasito, que no se rompa. Mira, estoy ahí metiendo así. Sí, así, así. Y encontraste la vaina. Bueno, yo he visitado dos de las mesas y he visto a las dos muy motivadas por las visitas de los familiares. Es como si tuvieran una inyección de adrenalina. Sí. Especialmente la mesa de Laura Espolla, donde además impera el orden. Yo creo que la familia siempre es como una vitamina, ¿no? Incluso cuando un fin de semana me ha venido a visitar el pericotito, mi esposo es como que ¡bum! Me hubieran dado 1000 años de vida y creo que lo mismo están sintiendo los participantes. ¿Quién no quiere tener a tu familia al lado apoyándote? Totalmente, totalmente. Y están trabajando en orden, los veo concentrados. Han habido un par de cortes al inicio, pero creo que ya se calmaron y están avanzando de una manera consistente. Qué rico, ¿sabe este relleno? A 100% teníamos que hacerle caso al maestro Bocchio y probar antes de rellenar. 100%, el chef sabe lo que está haciendo. Siempre tienes que probar un poquito lo que estás cocinando. Sí, señor. Oui, chef. ¿Quieres probar en la sartén cómo va el chorizo? Papito, acabo de ver que Laura y su esposo están probando el chorizo. ¿Probamos nosotros también? ¿En la sartén la pongo? Que siguen practicando. Nosotros a paso lento, pero seguro. No puedo creer que estamos haciendo esto. Sí, yo tampoco. Pero me encanta. Ya no eches más ahí. Ya, ahí espérate, no va suficiente. Ya, espérate. Porque si no va a ser una porquería. Espérate. Hay que... ¡Ay! 2 días para hacer la manga, por favor. No, y eso que no es la gástrica. Horrible, cariño. ¿Ya ves? Te lo juro. Es como una panty, ¿no? Subir una panty, Una defección. Sí, es difícil. Participantes, quedan 20 minutos, señores. 20 minutos. Ya deberían de estar todos rellenando esas tripas. ¿Ya abro esto, papi? Sí, mi amor. ¿Ya le meto el chori? Ya. Tengo miedo. Estás conmigo. Papito, estoy contigo. Estoy con Dios. Chicos, les sugiero que por el tiempo que queda vayan ya marchando su salsa agridulce a la vez. No esperen a freír el chorizo, sino marchen de una vez su salsa agridulce. ¿Me abriste poco? Mira, no puedes. Pero has debido... ¿Por qué reñías? Porque no me sale esta vaina, pues. Tranquila, respira, respira. Muy bien, así, hijita. Muy bien. Ahora, inténtalo de nuevo. ¿Puedes ahí tener? Consistencia, a la hora de apretar, consistencia. Sí. Que fluye el relleno hacia la tripa. Sí. Gracias, Giacomo. Sí. Quiero decir algo de Giacomo. Ah, su madre, a ver, por en favor. En años que tengo yo, como podrán apreciar, he aprendido recién a hacer los huevos duros perfectos. Gracias a Giacomo. Yo el arroz. ¿También? Sí. Ay, qué lindo. Giacomo Lovers. Qué ternura.
Y ya está la cebolla, está la bicola, está el ají limo, ¿es el guión? Sí. Sal, pimienta, todo. Sal, pimienta. Solo falta el culantro. Solamente falta el culantro, que ya está picadito ahí. Pero creo que está un poco picante. Sí, ¿no? No. No, no. Está picante, pero así debe pero estar. Pero así debe estar. Ligeramente. Échale un poco más de bicola. Ya. Que reduzca y le quite el picante. Ya. Un problema, échale más, pero vas a necesitar más tiempo para que reduzca. Ya, sí. ¿Por qué no le meten de una vez la bicola acá para que vaya avanzando esto? Faltaba. Exactamente lo que estoy echando, pero pues le quiero echar el guión. Ah, ya no sé cómo va la salsa, no sé los movimientos. Espérate. Es como si fuese un glas. O sea, piensa en un glaseado. Ah, al final sí. Sí, que esto que termine napado y como un glaseado, ¿no? Como si fuese una barbecue, algo así. La consistencia era un poquito, tenía que reducir hasta que sea un poquito más como una salsita, está un poco líquida. Ahorita la voy a, le voy a rematar. Puedes meterle bicola y de repente un poquito de azúcar para que se te haga un poquito más... Más melcochita. Melcochita. Ya, perfecto. Pero el sabor está bien. Traten de balancear los ingredientes que no pierdan ese sabor. ¿Un baile? No podemos ahorita. ¿Un baile? ¿Qué bailamos? Las alas. Las rodajitas. Muy ya. Ni le enseñes a nadie, porque eso es un súper secreto. Sí. Cuando lo sirvas y sentir ese crunch, uy, olvídate. Vamos a poner los panes al horno. Creo que nadie se le ha ocurrido poner los panes, así que para que cuando muerdan ese chorizo con pan quede crocantito. Participantes, quedan 10 minutos. Vamos, señores, últimos 10 minutos. ¿Quieres probarlo? A ver, por ¿pica? Katia, ¿por qué tan seria? No entiendo. ¿Ah? Yo he venido por tu sonrisa. George, tan bacán. ¿Cómo vas a decir? No. Ahí, mira, ahí te busca. Ya, ahí ya. Mi tía Ceci es la mejor de la mejor en la cocina. Así que si no ganamos este reto, es porque aquí tiene papilas gustativas. Exactamente. Cuando cocinamos en la casa, él sabe que tiene que hacer una parte, yo hago la otra, nos dividimos, pero no nos inmiscuimos en el proceso del otro. Porque así vamos más ordenados y avanzamos más rápido. Para mantener armonía. Participantes, quedan 5 minutos. Estoy demasiado emocionada de trabajar el día de hoy con mi papi. Necesito que se quede todo el día conmigo porque de verdad que siento que es una ilusión. Nos hemos dividido en las salsas y en los chorizos. También los chorizos, tranquila. Tranquila. Me quemo. Participantes, quedan 2 minutos, señores. Participantes, va a la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás. Momento de que nuestro jurado pruebe esos chorizos. Buena suerte, queridos participantes. Buena suerte, querido jurado. Aunque parece que hoy no van a necesitar tanta suerte. ¡Vamos! Primera vez que hago una salsa agridulce. Está rica, yo hubiera hecho más. Más salsa. Señora, debería venir más seguido al programa. Ok. ¿Qué ha sucedido en esta cocina? Porque de verdad que esto no es normal, ¿eh? Qué rico ese crunch del pan. Crunch. Muy bien, Katia. Buena idea la del pan en el horno. Gracias, Nelly. Que ese chorizo ha salido delicioso. En su puntito, bom, bom, bom. Buenazo. Un toque dulcecito ese chorizo, ¿no? ¿Qué es? Un poquito de... Son chorizos palma. Buenazo los chorizos palma. Sí. Buenazo. Próxima venta. Gracias. Gracias, chicas. Katy, ya como aprobado. Va, de todas maneras. Dame tu bendición. Tin. Ya. Listo. Muy rico el chimichurri, pero si tenía más tiempo, estaba bien. Gracias, chicos.
Laura Espolla jactándose de sus secretos. Esto está bien rico. Muy bien. Hoy día el set se ha iluminado por Javier Macías y su simpatía. Es que sí quedó bueno, ¿eh? ¿Para qué te digo que no sé? Buenazo. El jurado Bocchio disfrutando del chorizo de Laura Espolla y de Brian. Muy bien, chicos, ¿eh? De verdad, los felicito. Gracias. Gracias. Para quitar la maldición de esta estación de lado. Bien, hoy día lo han hecho muy bien. Gracias. Ay, qué bonito es el amor. A ver, repitamos. Súper bien, la felicito también. Pues, en verdad, está muy difícil escoger hoy día. Gracias, me llevo esto, está todo muy bueno, gracias. Gracias. Porque somos las alas. Buenazo, ¿no? Buenazo. Uno, dos, tres. Con cariño, se nota con sí, cariño. Sí, se nota. Sí. Gracias. Las alas. Espera, por si acaso es las salas. ¿Sí? No, no las alas. Aunque un poco murciélaga. Un poquito, ¿no? Bueno, vamos con todo. Las alas. Está bien rico, ¿eh? Voy a probar otro pedacito. Pero Tai fue ese día, Dios mío. Está brutal. ¡Ala! Le ha gustado y él me maltrata, pero le ha gustado. Sí, yo vine a ajustarlo, pero veo que... ¿No va a ser necesario? Esta vez al menos no. Muy bien. ¡Ay! Llega a estar jugoso. Gracias. Muy bien trabajado, muy bien sazonado y muy bien cocido. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Me da la sensación de que esta preparación tiene muchas posibilidades, ¿no creen? Por favor. Muy bien, chicos. Parece que esto va a estar muy reñido. Vamos a ver qué dice el jurado. Acompáñenme. Bueno, difícil encontrar el mejor entre los mejores. A mí particularmente, todos me han parecido bien. Hay dos que me han gustado más a mí. ¿A ustedes? A mí todos me han gustado. A mí me han gustado todos. El sabor del chorizo, las salsas, todas las salsas me han gustado. Y luego hubo unos que hicieron chimichurri, otros que calentaron el pan, otros que tenían mejor el chorizo. Y siendo la misma receta, tienen estilos diferentes. Se parecen un poco, obviamente, usan los mismos insumos. Pero todos buenos sabores. Pero se puede notar la mano de cada una de las estaciones. Todo me ha gustado, la verdad. ¡Ay, qué difícil! Sí, y las salsas también. Están distintas, pero sí, ricas. Unas todas, más picantes, unas más ácidas. Orientales. Sí. Bueno, tenemos que tomar una decisión. Va a ser difícil. Creo que es una de las mejores comidas que hemos tenido. Acá. Creo que es la comida más pareja que hemos tenido en toda la competencia. De todas maneras. Sí. Qué difícil, ¿ah? Bueno, hay que tomar una decisión. Querido jurado, hemos tomado una decisión. Sí. Telepáticamente. Sí. Muy bien. Unánime, además. Dios nos la dictó. Sí, creo que unánime. Sí. Unánime. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la dupla que ha logrado preparar el mejor chorizo en esta primera preparación de la noche. Querido jurado, por favor, díganos el nombre de la dupla que se quedará en la preparación del segundo plato de esta noche. El beneficio lo gana... ¡Todos! ¡Todos, papito, todos!
¿De qué? Te tienes que quedar conmigo ya. Pero hasta me dijiste que acabe. Que era uno nada más. No, no, vamos a tener que hacer las dos también. ¿Tengo mi partido de fútbol? No, no, pues cancelamos. Cancelen su partido de fútbol. El fútbol no es importante. Ah. En el segundo plato, mamá, tenemos que ganar. De todas maneras. Realmente han hecho un trabajo espectacular. Y eso se ha visto. Y así, como cuando hacen todo mal, ni uno se salva. Esta noche merecen ganar el beneficio todos, señores. Así que, felicitaciones. Ahora sí, momento de hablar del segundo plato de esta noche.